Hola, hola familia, bienvenidos, bienvenidos y siempre bienvenidos a sus desafíos bíblicos. Hoy vamos con una recopilación de 100 preguntas difíciles de la Biblia. 4 temas diferentes, espero que los disfrutes y aprendas mucho. ¡Comencemos! Nombre del padre de Jeremías. A. Jeconías. B. Hilcías. C. Esaú. O D. Azarías. Y el padre de Jeremías se llamaba, sí señores, B. Hilcías. Jeremías capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Pregunta número 2. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de A. Acera. B. Dios. C. Horus. O D. Baal. Y la respuesta es, sí señores, D. Baal. Jeremías 2, 8. Pregunta número 3. Jeremías profetizó en días del rey A. David. B. Josías. C. Salomón. O D. Jeroboam. Y la respuesta es, sí señores, B. Josías. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Pregunta número 4. Jeremías profetizó diciendo, vive el Señor en A. Verdad. B. Justicia. C. Juicio. O D. Todas las anteriores. Y la respuesta, sí señores, es verdad, justicia, juicio, es decir, todas las anteriores. Jeremías capítulo 4, versículo 2. Pregunta 5. Los judíos se habían alejado tanto de Dios que les dijo, pueblo necio y sin corazón, duros de cerviz, duros de corazón, rebelde, A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, A, pueblo necio y sin corazón. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Pregunta número 6. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por A. El Espíritu de Dios, B. El profeta Jeremías, C. Las sendas antiguas o D. El buen mandamiento, A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, la C. Las sendas antiguas, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Pregunta número 7. Dios llama a todo Judá a mejorar sus A. Caminos y sus obras, B. Mandamientos, C. Sacrificios o D. Testimonios. Y lo que debían mejorar eran, sí señores, sus caminos y sus obras. Jeremías capítulo 7, versículo 3. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes aves no es mencionada en el capítulo número 8? A. La cigüeña. B. La grulla. C. La gaviota. O D. La golondrina. La gaviota no es mencionada en el capítulo número 8, Jeremías 8, 7. Pregunta número 9. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber A. Aguas de hiel. B. Fuentes de agua viva. C. Agua y vinagre. D. Todas las anteriores. Y les daría a beber, sí señores, A. Aguas de hiel. Jeremías 9, 15. Pregunta número 10. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Qué son? A. Adornos. B. Ídolos. C. Pinturas. O D. Arte. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, B. Ídolos. Jeremías capítulo 10, versículo 4. Pregunta número 11. ¿Quiénes conspiraron contra Jeremías para quitarle la vida? A. Los hijos de Leví. B. La tribu de Judá. C. Los varones de Anatot. O D. Sus propios hermanos. Y la respuesta es la C, sí señores, los varones de Anatot. Jeremías capítulo 11, versículo 21. Pregunta número 12. ¿Cuál es el tema central del capítulo número 12? A. La ira de Dios. B. La queja de Jeremías. C. La toma de Jerusalén. D. El perdón de Dios. Y el tema central es, sí señores, B. La queja de Jeremías, Jeremías capítulo 12. Pregunta número 13. En el capítulo 13, ¿qué se tuvo que comprar Jeremías por orden de Dios? A. Una vasija de barro. B. Una flor de harina. C. Una medida de aceite. O D. Un cinto de lino. A, B, C o D. Y la respuesta es la D, sí señores, un cinto de lino. Jeremías capítulo 13, versículo 1 lo menciona. Vamos para la pregunta número 14. En el capítulo 14 Dios le dio un mensaje a Jeremías con motivo de A. La sequía. B. La maldad. C. El pecado. O D. La fidelidad.
Y la respuesta es, sí señores, a la sequía. Jeremías capítulo 14, versículo 1 lo confirma. Pregunta número 15. Completa, y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, de los Baales, de los babilonios o de Satanás. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, A, de los fuertes. Jeremías 15, 21. Pregunta número 16. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jeremías? A, 60 capítulos. B, 52 capítulos. C, 45 capítulos. O D, 38 capítulos. Y la respuesta es, sí señores, Jeremías tiene 52 capítulos. Es un libro bastante extenso. De hecho, por eso esta es la primera parte. Próximo jueves la segunda. En el capítulo 17, Dios advierte de A, la idolatría. B, servirle a Babilonia. C, santificar el día de reposo. O D, hacer sacrificios. Y la respuesta es, sí señores, C, santificar el día de reposo. Jeremías 17, 19 al 22. Pregunta 18. La emblemática señal que Dios usa en el capítulo 18 es la de el cinto de oro, el candelero, el rollo de piel o el alfarero y el barro. Y la respuesta es, sí señores, la famosísima enseñanza del alfarero y el barro. Jeremías 18. Pregunta 19. La otra emblemática señal que Dios usa en el capítulo 19 es la de A, el cinto de oro. B, la olla hirviendo. C, el ángel de Dios. O D, la vasija rota. Y la respuesta es la D, sí señores, la vasija rota. Jeremías capítulo 19. ¡Qué gran enseñanza! Vamos por la pregunta número 20. Completa, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, con tu amor, en gran bondad, y me venciste, y lloré de alegría, A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, C, y me venciste, Jeremías capítulo 20, versículo 7. Pregunta número 21. En el capítulo 21 Dios le muestra a Jeremías que Jerusalén sería destruida por A, Babilonia, B, Asiria, C, Filistea o D, Persia. Y la respuesta es, sí señores, A, Babilonia. Jeremías capítulo 21 versículo 10 lo menciona. Pregunta número 22. En el capítulo 22 menciona las profecías contra los reyes de A, Babilonia, B, Judá, C, Persia o D, Egipto. A, B, C o D. Sí señores, B, Judá. Jeremías capítulo 22. Bueno, alistémonos porque vamos para la pregunta número 23. Completa, hay de los pastores que destruyen y dispersan a mi pueblo Israel, B, a los hijos de Judá, C, a las ovejas de mi rebaño o de todas las anteriores. Y la respuesta es, claro que sí, la C, las ovejas de mi rebaño. Jeremías 23, 1. Penúltima, pregunta 24. En el capítulo 24 Dios le muestra una señal a Jeremías de un ave volando, 5 piezas de plata, higos buenos y malos, un palomino. Sí señores, la C, higos buenos y malos, Jeremías capítulo 24. ¿Y cuántos años de desolación para Israel son anunciados en el capítulo 25? A, 300 años. B, 120 años. C, 70 años. O D, 50 años. Sí señores, la C, 70 años de desolación. Jeremías 25 del 1 al 11. Nombre de Pablo antes de ser cristiano. A, Saulo. B, Paulo. O C, Tulio. Sí señores, la respuesta es Saulo, Saulo, Saulo. Hechos capítulo 13, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Quién avisó a Pablo que lo iban a matar? A, su hermano. B, su madre. O C, su sobrino. Y la respuesta es, sí señores, C, su sobrino. Hechos capítulo 23, versículos 12 al 16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Pablo?
A, de Jerusalén; B, de Damasco; o C, él era de Tarso. Y la Biblia dice que él era de Tarso, sí señores, Hechos capítulo 21, versículo 39, Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Siguiente pregunta, ciudad a la que se dirigía Pablo cuando Jesús le habló. A, a Damasco; B, a Jerusalén; o C, se dirigía a Belén. La respuesta es, sí señores, él se dirigía a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 2 al 3 lo mencionan. Siguiente pregunta, ¿a quién vio Pablo cómo lo apedreaban? ¿A Augusto, B, a Esteban o C, a Santiago? Y la palabra dice que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo número 1. Siguiente pregunta, ¿a qué concilio fue llamado Pablo? A, al concilio de Roma; B, al concilio de Jerusalén; o C, al concilio de Nazaret. Pues Pablo fue convocado al concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15 lo menciona. Vamos con la siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántos evangelios escribió Pablo? A, escribió un evangelio; B, escribió 7 evangelios; o C, él no escribió evangelios. Y la respuesta es, sí señores, ninguno. Él no escribió ningún evangelio, solamente epístolas. Siguiente pregunta, ¿cuál fue la primera isla visitada por Pablo? A, la isla de Chipre; B, la isla de Creta; o C, la isla de Malta. Y la respuesta es, sí señores, A, la isla de Chipre. Hechos capítulo 13, versículo 4. Vamos con la siguiente pregunta, ¿con quién hizo el primer viaje Pablo? Y el primer viaje, sí señores, lo hizo con Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 2 menciona cómo los enviaron. Siguiente pregunta, ¿a quién resucita Pablo en Troas? A, a Tito; B, a Eutico; o C, a Silvano. Y la respuesta es, sí señores, B, a Eutico. Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12. Siguiente pregunta, ¿a quién citó Pablo cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir? A, a Isaías; B, al Señor Jesús; o C, citó a él mismo. Y la respuesta es, sí señores, citó al Señor Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 35 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El profeta Agabo qué tomó de Pablo? A, su capote; B, su cinto; o C, sus sandalias. Sí, señores, la Biblia menciona que Agabo tomó su cinto. Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 11 lo mencionan. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién le regresó la vista a Pablo? A, Timoteo; B, Pedro; o C, Ananías. Y la respuesta es, sí señores, Ananías. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. Obviamente por orden del Señor. Siguiente pregunta, ¿por qué se separó Pablo de Bernabé? A, porque Bernabé quería regresar a casa; B, porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje; o C, porque Pablo quería hacer el viaje solo. Y se separaron porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje y Juan Marcos los había dejado a mitad de camino en el primer viaje. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántas veces es contada la conversión de Pablo en Hechos? A, una vez; B, cuatro veces; o C, es contada tres veces. Y la respuesta es contada, sí señores, C, tres veces, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Vamos por la siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué sentido perdió Pablo luego de su conversión? A, la vista; B, el habla; o C, el oído. Y la respuesta es, sí señores, él perdió la vista en su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 8 lo mencionan.
¿cuál fue el primer milagro realizado por Pablo? A, el cojo es sanado. B, la muchacha divina es sanada. O C, la resurrección de Eutico. Pues el primer milagro fue, sí señores, A, el cojo es sanado. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Siguiente pregunta. ¿Con quién realizó Pablo su segundo viaje? A, con Santiago. B, con Marcos. O C, con Silas. Pues su segundo viaje lo realizó, sí señores, C, con Silas. Hechos capítulo 15, versículo 40. Bueno, siguiente pregunta. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? A, en Éfeso. B, en Listra. O C, en Derbe. Y la respuesta es, sí señores, B, en Listra. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? A, 8 epístolas. B, 13 epístolas. O C, 10 epístolas. Pues Pablo escribió, sí señores, B, 13 epístolas. Cada una de ellas comienza con su autoría. Siguiente pregunta. ¿Qué animal se prendió en la mano de Pablo en Malta? A, una araña. B, un escorpión. O C, una víbora. Y la respuesta es, sí señores, C, una víbora. Hechos capítulo 28, versículo número 3. Siguiente pregunta. De estas, ¿qué nacionalidad tenía Pablo? A, persa. B, romano. O C, griego. Y la respuesta es, sí señores, romanos. Hechos 22, del 27 al 28. Siguiente pregunta. ¿Pablo junto a quiénes escribió Tesalonicenses? A, junto a Silas y Bernabé. B, junto a Timoteo y Apolos. O C, junto a Silvano y Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, C, junto a Silvano y Timoteo. Primero de Tesalonicenses 1:1. Vamos para la penúltima pregunta. Pablo estudió en la escuela de A, Pretonio. B, Apolos. O C, Gamaliel. Y la respuesta es, sí señores, Gamaliel. ¿Cuántos viajes realizó Pablo? Súper sencilla. A, realizó 2 viajes misioneros. B, realizó 3 viajes misioneros. O C, él realizó 1 viaje misionero. Sí, señores, B, realizó 3 viajes misioneros en Hechos 13, Hechos 15 y Hechos 18. En el capítulo 30, Dios llama la atención a Israel por confiar en A, Babilonia. B, Siria. C, Egipto. O D, Persia. Y la respuesta es, sí señores, C, Egipto. Isaías 30, 1 y 2. Pregunta número 2. Completa, ¿los egipcios son hombres? A, malos y perversos. B, prevaricadores. C, idólatras. O D, inodios. Y la respuesta es, sí señores, son hombres y no Dios. Isaías 31, 3. Pregunta 3. En el capítulo 32, Isaías profetiza sobre un rey que peleará contra Israel, que reinará con justicia, injusto y pagano. A y B son ciertas. Y la respuesta es, sí señores, que reinará con justicia. Isaías 32, versículo 1. Pregunta número 4. Completa, oh Dios, ten misericordia de nosotros. A, porque hemos pecado. B, y perdona nuestra maldad. C, y a ti esperamos. O D, no escondas tu rostro. Y la respuesta es, sí señores, a ti hemos esperado. Isaías 33, versículo 21. Pregunta número 5. ¿Cómo llamarán las naciones a sus príncipes según el capítulo 34? A, príncipes sin reino. B, remanente del Señor. C, príncipes valientes. O D, ungidos de Dios. Y serán llamados, sí señores, a príncipes sin reino. Isaías 34, versículo 14. Vamos por la pregunta número 6. Completa, fortaleced las manos cansadas. Afirmad A, los pasos del sabio. B, el camino del débil. C, las rodillas endebles. O D, los pies cansados. A, B, C o D.
Y la respuesta es, sí señores, C, las rodillas endebles. Isaías 35:3 lo menciona. Vamos por la pregunta número 7. ¿Cuál rey invadió a Jerusalén en el capítulo número 36? A, Nabucodonosor. B, Ciro. C, Darío. O D, Senaquerib. Y este rey fue, sí señores, de Senaquerib. Isaías 36, versículo 1 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Ezequías, rey de Judá, para ser librado de Senaquerib? A, armó su ejército. B, se rindió. C, oró a Dios. O D, ninguna de las anteriores. Y lo que hizo Ezequías fue orar a Dios. Y señores, Isaías capítulo 37, versículo 15, lo mencionan. Vamos por la pregunta número 9. Cuando Ezequías se enfermó de muerte, ¿cuántos años más de vida le concedió Dios? A, 15 años. B, 12 años. C, 10 años. O D, 8 años. Y Dios le concedió, sí señores, a 15 años de edad más. Isaías 38, 5 lo menciona. Pregunta número 10. ¿Quién fue el rey de Babilonia que envió presentes al rey Ezequías? A, Amí Ditana. B, Merodac Baladán. C, Sumu Abum. O D, Sabium. A, B, C o D. Y la respuesta es la B, Merodac Baladán. Isaías 39 del 1 al 2 lo menciona. Pregunta número 11. Completa, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. A, al ciento por uno. B, a los débiles. C, al que no tiene ningunas. O D, al valiente. Y la respuesta es, sí señores, C, al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29, ¿cuántos responden amén a esa palabra? Pregunta número 12, en el capítulo 41, ¿qué dice Dios de los falsos dioses? A, que son eternos. B, que no son nada. C, que son muy fuertes. O D, que los debemos adorar. Pues esos falsos dioses con D pequeña, que no son nada, dice el Señor. Isaías 41, 42. Pregunta número 13. Completa, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. A, por nada del mundo. B, en tiempos futuros. C, porque yo soy Dios de verdad. O D, ni mi alabanza es culturas. Y la respuesta es, sí señores, D, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, versículo 8. Vamos por la pregunta número 14. ¿Por qué es que Dios borra nuestras rebeliones? A, por amor de sí mismo. B, porque nos ama. C, por su misericordia. O D, por su gracia. A, B, C o D. Y Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Isaías 43, 25 lo menciona. Vamos ya por la pregunta número 15. El herrero y el carpintero forman con martillo y labran con cepillo un ídolo y A, se arrodillan ante él. B, lo venden. C, lo santifican. O D, reciben su bendición. Y la respuesta es, sí señores, A, y se arrodillan ante él. Isaías 44, versículos del 9 al 15. Pregunta 16. ¿Qué le dijo Dios al rey Ciro de Persia en el capítulo 45? A, te destruiré. B, yo iré delante de ti. C, tu pueblo me servirá. O D, tu nación será destruida. Sí, señores, B, yo iré delante de ti. Isaías 45, versículo 2. Vamos por la pregunta número 17, completa. Oídme duros de corazón, ¿qué estáis? A, en las peñas de Jerusalén. B, sirviendo a Babilonia. C, lejos de la justicia. O D, lejos de mí. Y la respuesta es la C, lejos de la justicia. Isaías 46, versículo 12. Pregunta 18. El capítulo 47 trata sobre el juicio sobre A, Jerusalén. B, Siria. C, Egipto. O D, Babilonia. Y la respuesta es, sí señores, D, Babilonia. Isaías capítulo 47. Pregunta número 19. Dios dice que para los malos A, les espera castigo. B, no hay paz. C, hay juicio. O D, tendrán su pago. Y la respuesta es, sí señores, B, no hay paz para los malos. Isaías 48, versículo 22 lo menciona. Vamos ya por la pregunta número 20. Para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas, A, resplandezcan. B, rogad a Dios.
C, mostraos. O D, llorad de alegría. Y la respuesta es... sí, señores, C, mostraos. Isaías 49, versículo 9. Pregunta número 21. ¿Qué es lo que podían comprar los israelitas sin dinero y sin precio? A, vino y leche. B, leche y miel. C, trigo y cebada. O D, miel y vino. Y la respuesta es la A, vino y leche. Isaías capítulo 55, versículo 1. Pregunta número 22. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor. A, y su misericordia. B, ha nacido sobre ti. C, se ha extendido. O D, es eterna. A, B, C o D. Qué hermosa palabra, y es la B, ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. ¿Cuántos reciben una promesa como esta tan hermosa? Pregunta número 23. ¿El Espíritu de Dios viene sobre las personas para A, predicar las buenas nuevas? B, publicar libertad a los cautivos. C, consolar a los enlutados. O D, todas las anteriores. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí, señores, de todas las anteriores. Isaías 61, del 1 al 2. Penúltima. Dios dice, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que vuelva de su cautiverio, se arrepientan de su maldad, resplandezca su justicia, venga el ungido. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí, señores, C, resplandezca su justicia. Isaías 62, versículo número 1. Dios dijo así, el cielo es mi trono y la tierra, A, también lo es. B, jamás pasará. C, se terminará. O D, estrado de mis pies. Y la respuesta de la última pregunta es... sí, señores, la tierra es estrado de mis pies. Isaías 66:1 dice... ¿De quién era hijo Isaías? A, de Amós. B, de David. C, de Bila. O D, de Asa. Y la respuesta es, sí, señores, A, de Amós. Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos para la pregunta número 2. Completa lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de A, Israel. B, Judá. C, Tiro y Sidón. O D, Judá y Jerusalén. Y la respuesta es, sí, señores, de Judá y Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 3. El capítulo 3 menciona el juicio de Dios contra Judá, Jerusalén y A, Filistea. B, Babilonia. C, Asiria. O D, las hijas de Sion. Y la respuesta es la D, las hijas de Sion. Isaías capítulo 3. Vamos para la pregunta número 4. En el capítulo 4, Isaías profetiza sobre A, la maldición sobre Israel. B, la destrucción de Judá. C, el futuro glorioso de Jerusalén. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es la C, el futuro glorioso de Jerusalén. Isaías capítulo 4. Pregunta número 5. Según el capítulo 5, ¿quién es la viña de Dios? A, la casa de Israel. B, los moradores de Judá. C, la amada Jerusalén. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí, señores, A, la casa de Israel. Isaías 5, versículo 7. Pregunta número 6. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, soy elegido por Dios. Mi alma ha visto tu gloria. Han visto mis ojos al santo. No soporto tanta santidad. A, B, C o D. Y la respuesta es la C. Han visto mis ojos al santo. Isaías capítulo 6, versículo 5 lo menciona. Pregunta número 7. Completa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre A, Jeremías. B, Melquisedec. C, Zacarías. O D, Emmanuel. Y la respuesta ya la conocías, la D, Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo número 14. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Isaías con la profetisa? A, Ben-Hadad. B, Mefiboset. C, Maer Salal Asbaz. O D, Isboset. Y la respuesta es la C, Maer Salal Asbaz.
Isaías capítulo 8, versículo 3 lo menciona. Vamos para la pregunta número 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz o todas las anteriores. Y la respuesta es claro que sí, todas las anteriores, Isaías capítulo 9, versículo número 6. Vamos para la pregunta número 10. ¿A través de qué reino castigó Dios al pueblo de Israel? A. De Etiopía. B. De Asiria. C. De Egipto. O D. De Filistea. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, B, Asiria. Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 34. Pregunta número 11. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león destrozará al buey, será felino dócil, comerá paja como buey, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es la C, comerá paja como buey. Isaías 11:7 lo menciona. Pregunta número 12. ¿Qué podemos aprender de la indignación de Dios en el capítulo 12? A. Que es eterna. B. Que no es para siempre. C. Que es muy fuerte. O D. Que no la podemos soportar. Y la respuesta es la B. Claro que sí, que no es para siempre. Isaías 12:1. Pregunta número 13. En el capítulo 13 Dios revela una profecía a Isaías contra Egipto, Jerusalén, Judá o Babilonia. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, de Babilonia. Isaías capítulo 13, versículo 1 lo narra. Vamos por la pregunta número 14. En el capítulo 14 se menciona juicio contra A, Babilonia, B, Asiria, C, Filistea o D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, de todas las anteriores. Isaías capítulo 14. Bueno, ya vamos para la pregunta número 15. El capítulo 15 y 16 tratan de la destrucción de A. Moab, B. Sidón, C. Tiro o D. Ai. Y la respuesta es, sí señores, A. Moab. Isaías capítulo 15 y 16. Pregunta número 16. Del capítulo 17 al 19, Dios le revela a Isaías profecías contra Damasco, Israel, Etiopía y Judá, Egipto, Babilonia o Siria. Y la respuesta es, sí señores, B, Egipto. Isaías capítulo 17 al capítulo 19. Siguiente pregunta. En el capítulo 20, Dios le muestra a Isaías que Egipto y Etiopía serían conquistadas por A, Siria, B, Babilonia, C, Asiria o D, Israel. Y la respuesta es, sí señores, C, Asiria. Isaías capítulo 20 lo menciona. Pregunta 18. ¿Cuántas profecías son mencionadas en el capítulo 21? A, 7, B, 5, C, 1 o D, 3. Y la respuesta es, sí señores, D, 3. Isaías capítulo 21. Pregunta 19. ¿Cuál rey es mencionado en Isaías capítulo 22? A. El rey Salomón. B. El rey David. C. El rey Nabucodonosor o el rey Darío. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, B. El rey David. Isaías capítulo 22, versículo 22. Ya estamos en la pregunta número 20. ¿En contra de qué reino está dirigida la profecía del capítulo 23? A. En contra de Sidón. B. En contra de Asiria. C. En contra de Tiro. O D. En contra de Siria. Y la respuesta es... sí, señores, contra Tiro. Isaías capítulo 23, versículo número 1. Pregunta número 21. En el capítulo 24, Dios revela su juicio contra... A. Toda la tierra. B. Los medos. C. Los persas. O D. Los israelitas. Y la respuesta es A. Contra toda la tierra. Isaías capítulo 24. Lo puedes leer. Pregunta 22. Dios enjugará las lágrimas, quitará la afrenta de toda la tierra y destruirá A. A los pecadores.
B, la muerte para siempre. C, todo imperio. O D, toda potestad. A, B, C o D. Y la respuesta es la B, la muerte para siempre. Isaías capítulo 25, versículo número 8, lo mencionan. Vamos por la pregunta 23. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque A, tú los amas. B, eres todopoderoso. C, a ti te aman. O D, en ti ha confiado. Y la respuesta es la D, en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Pregunta 24. El capítulo 27 trata sobre A, liberación y regreso a Israel. B, el castigo a Israel. C, el perdón a Israel de la rebelión de Israel. Y la respuesta es la A, liberación y regreso de Israel. Isaías capítulo 27. Y nos apresuramos porque vamos para la última pregunta, pregunta número 25. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor y aún los más pobres de los hombres A, se gozarán en el Santo Israel. B, alabarán tu santo nombre. C, se gozarán en ti. O D, bendecirán al Dios de Israel. Es la última pregunta, recuérdalo, vamos en... Sí, señores, A, se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29, 19, felicitaciones, aplausos para ustedes. Pueden celebrar, pueden gozarse ahí como familia, como amigos. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte, comenta lo que tú desees, activa la campanita de notificaciones. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que el próximo jueves, Isaías parte 2.